Atención, mucha atención, vecino ratalteco. Los invitamos al noveno festival de Chaj, el juego de pelota maya, a realizarse el día de hoy domingo a partir de las 3 de la tarde en la cancha polideportiva Xibalba, Primera Avenida, Colonia San Antonio, donde habrá demostraciones y concursos de la pelota maya. Pido al arco para ganarse regalito sorpresa. Los esperamos, te invita. Festival El Cocó de la Colonia San Antonio, Coca-Cola, Alianza Fútbol y el Colegio Paraíso Infantil Bilingüe. Los esperamos. Atención, mucha atención, vecinos de Tlaxcala. Los invitamos al noveno festival de Chá, el juego de pelota en maya, a realizarse el día de hoy domingo a partir de las 3 de la tarde en la cancha polideportiva Ciudad de Andal. Primera Avenida, Colonia San Antonio, donde habrán demostraciones y concursos de la pelota maya. Tiro al arco para ganarse el regalo sorpresa. Los esperamos. Te invita el festival El Cocó de la Colonia San Antonio, Coca-Cola y Alianza de Fútbol y el Colegio Paraíso Infantil Bilingüe. Los esperamos. Vecino de Tlaxcala. Los invitamos al noveno festival de Chá, el juego de pelota en maya, a realizarse el día de hoy domingo a partir de las 3 de la tarde en la cancha polideportiva Xibalba, Primera Avenida, Colonia San Antonio, donde habrán demostraciones y concursos de la pelota maya. Tiro al arco para ganarse el regalo sorpresa. Los esperamos. Te invita el festival El Cocó de la Colonia San Antonio, Coca-Cola y Alianza de Fútbol y el Colegio Paraíso Infantil Bilingüe. ¡Los esperamos! Atención, mucha atención, vecino ratalteco. Los invitamos al noveno festival de Chaj, el juego de pelota maya, a realizarse el día de hoy domingo a partir de las 3 de la tarde en la cancha polideportiva Xibalba, Primera Avenida, Colonia San Antonio, donde habrá demostraciones y concursos de la pelota maya. Tiro largo para ganarse regalito sorpresa. Los esperamos. Te invita festival El Cocó de la Colonia San Antonio, Coca-Cola, Alianza Fútbol, y que gocemos de estas últimas horas de la tarde dominical. Vamos a tener juegos formales entre equipos constituidos y el profesor Rubén Chávez es el encargado de indicar cuáles son los equipos que van a participar para inaugurar esta tarde deportiva, en donde vamos a hacer remembranzas de aquellas jornadas que nuestros ancestros mayas realizaban cuando trataban de introducir una pelota en un aro colocado en un lugar específico en aquellas ciudades. 5 contra 5. Cada quien tenía ya estipulado su puesto, el mano, el topador que hace las funciones de capitán, el topador de fondo, el malero y el segundo tope. Son las posiciones de los 5 jugadores. Consiste el juego en encestar la pelota en el aro, que es lo que más vale. En el reglamento anterior nos daban 4 anotaciones por encestar la pelota en el aro. Es decir, el reglamento actual tiene 4 anotaciones. Anteriormente se daban 5. Nosotros aquí vamos a tratar de hacer lo de nosotros, nuestras propias reglas y nuestras propias cosas para el festival. Por favor, profesor Virula, ¿podría hacerme favor un pequeño sorteito aquí entre los 3 para ver quiénes son los 2 primeros que juegan? Estamos celebrando el noveno festival de pelota maya acá. Se va a dar esa oportunidad para que a todos les quede un bonito recuerdo de este nuevo festival de la pelota maya. Con sus representantes, vamos a allá dar el inicio y comenzar. Y para que sirva de fondo
para este evento. Como ustedes pueden ver, el partido se terminó así como que dice rápido, porque llegaron a 9 rayas inmediatamente. Es por la diferencia de niños, la diferencia de edades. Los niñitos se usan su mano cerrada para darle. Como ustedes han podido observar, esta es la variedad de mazo, pero con pelota desinflable. Ahorita en este momento prepararemos el punto máximo, que es la pelota mejor. Ataquen, ataquen. Adelante. Ataquen, muchachos, ataquen. Tiene miedo a la pregunta.